señores, mi nombre es Raúl Pimienta, esto es su canal Todo Sobre Pesca o Todo Sobre Pesca TV. Hoy te estoy trayendo una comparativa entre, Raúl, dos Shimano, entre el Shimano Seona Floria, que son los dos valen $74.99, y acá en Bass Pro Shops, recuerden del link, te lo dejo en la descripción del video, que cualquier cosa que necesites lo puedes estar comprando por acá. Recuerden, además de $50, te lo envían gratis a la casa, que sería este caso, si compras este carrete, te lo envían gratis a la casa. Si es menos de $50, lo compras con el link, ayudas a Todo Sobre Pesca. Y vas a poder venir a la tienda a recogerlo solamente. Acá tengo una comparativa entre el carrete 3000 y 4000 de Seona. Raúl, el Shimano Seona en el caso de 3000 y 4000. Raúl, ¿para qué me te recomiendo uno y para qué el otro? Este 3000 es bien bueno para todo el que está pasando con los Chronilure, que si no he visto su video de la tarjeta por aquí, que te enseño cómo pescar con los Chronilure. Estos son carreticos bien livianos, que te los recomiendo para eso, ya que cualquiera de los dos, como estás viendo, la pata es una pata metálica, te estás viendo, mira el grip agarre que tiene, tanto los dos el mismo tamaño, vas a ver que no hay diferencia, o sea, los dos, las dos patas son iguales. Este evidentemente un carrete más grande que este. Él te dice que este tiene el radio 6.2, uno igual que este, tiene 4 cajas de bola, igual que este, de 10 libras te cabe 200 yardas, y este le cabe de 8 libras, le cabe 170, evidentemente un carrete más grande. Como está viendo la comparativa, ve, es un carretico más grande. Cualquiera de los otros está sirviendo para todo el que está buscando cuberas chiquitas, está buscando los roncos, está buscando pasar señuelos como los Crony, o diferentes tipos de señuelos pequeños, que lo puede estar pasando, que lo va a encontrar en el canal, puede estar pasándolo con este tipo de carretes pequeños. Este es la ventaja, que tiene un poquito ya más grande, como, y a este 4 ya le puedes meter un poquito más de línea, que aquí, ojo, importante, esta cosita que están viendo acá siempre es para poner la línea, es lo que siempre tiene, la línea la puedes estar poniendo por ahí. En el caso del 4000, te dice que le cabe, de caso de nylon, o sea, 4 le cabe 150, le caben 180 yardas, le caben de punto 30 y de 10 libras, que son, le caben 200 yardas de 10 libras le está cabe a este tipo de carrete. Por eso te digo, bien bueno para todo el que está buscando. Por ejemplo, aquí ya te puede salir esos Yellow Jack, las Jiguaguitas también, los Jack Robeo Jiguagua, que te salen con estos carretes. Puedes buscar más especies un poco ya más grandes, lo que te van a servir, porque un carrete tanto te va a servir para pasar tu señuelo, como que esto ya es un 4000, para pasar tu señuelo, con carrete para pasar tu señuelo, como para diferentes tipos de pesca que hagas en vivo, que le puedas tirar con carnadita viva, que sé yo, tiro cerca, no te falta carrete grande, y con esto lo vas a disfrutar. Este te lo recomiendo toda la pesca orilla, esto es un vacilón, pues pesa poco, puedes estar todo el día pescando con él, y es un carretico con un hoyo para toda la vida, 6 meses más. Esto es un Shimano, Shimano Seona, bien bueno. Entonces, igual, valen los dos, $74.99, valen los dos, tanto el 3000 como el 4000, valen los dos. Mi recomendación, esto, para todo el que está pescando, quiere estar todo el día pescando, vara liviana, sabe que los tiros son muy lejos, no le van a hacer peces muy grandes, la puede estar pescando con esto. Ya aquí, con el 4, ya estás pensando en otra cosa, puedes salirte los snookers, robarlo, lo voy a agarrar con él, puedes estar agarrando las cuberetas, puedes estar agarrando los jacrobelos y huevos pequeños, estos que salen en los canales, lo puedes estar agarrando con ellos. Picúa o barracuda también la puede estar agarrando con ellos. ¿Quién más se mete por adentro? El snapper o pargo, el motor snapper que se pone por adentro también lo puede estar agarrando con ellos. Entonces, este ya tiene un poquito más de versatilidad para cosas más grandes. Esto para todo el tema de señuelos con macabí, con estos carreticos más que suficiente. O los citrus, la trucha, estos son especiales por el tipo de señuelo. Esto es para disfrutar la pesca, caballero. Y estamos buscando especies que te pueden salir especies grandes, bueno. Pero probablemente si quieres disfrutar la pesca y la vara trabaje bien y una relación vara-carrete, tienen que ser cosas pequeñas. Por eso, esa es mi recomendación. Los dos valen lo mismo. Estás buscando especies pequeñas para disfrutarte, cómprate este, el 3000. ¿Quieres ya? ¿Tienes miedo porque puede salir un robalito, puede salir cosas más grandes que sea? Bueno, ya llévate este 4000. Esa es mi recomendación. Así que nada, en calidad de componente, bobina conmigo los dos, estás viendo bobina de aluminio. El material, los componentes son bien duros por dentro. Esto es Shimano, caballero, nadie se destiñe. Y entonces, esto es un carrete que están diseñados para toda la pesca de orilla. La bobina, ¿sabes? La pata se puede poner de una posición a la otra, puede poner tanto derecha como izquierda. El sistema de reverso, reverso infinito, evidentemente, como está bien, para, no, nunca va para atrás, no tiene la palanca con la versión, como en el caso del 2500, que pues, te lo encuentras que tiene, en el caso de Daiwa, que tiene esa. Esa es la palanquita que atrapa alrededor, esta no. Esto es reverso infinito, esto siempre va para adelante, nunca hacia atrás. Entonces te lo recomiendo, $75, caballero,
va a disfrutar la pesca, un carretico que vale la pena. Así que otro videito detrás de todo sobre pesca. Así que nada, si te ha gustado, dale like, comparte por las redes sociales. En la descripción del video, siempre, todos mis videos, van a encontrar todos los links a todos los productos que utilizo yo, todo lo demás, que lo puedan comprar. Recuérdate que siempre trato de orientarte. Aquí no te vendo nada, simplemente mis comparativas, mis cosas, mi opinión, que te pueda con personal por el tema de la pesca, que te puede servir a ti, que estás buscando información comparativa y demás, y la puedes encontrar. Así que nada, se te quiere un montón. Saluditos, saluditos, y nos vemos en un próximo video.